¿23? ¿El 23 qué? No, pero vamos, ¿qué cuál hago? ¿Qué cuál nos ha salido? El 23, dice, para preparar una carrera, un deportista comienza corriendo 3 kilómetros. Y aumenta 1,5 kilómetros su recorrido cada día. ¿Tú qué crees? ¿Cuántos días tiene que entrenar para llegar a hacer un recorrido de 15 kilómetros? Lo podría hacer en plan bruto. En plan bruto sería así. ¿Vale? ¿Cuántos días tendría que correr? Si cada día aumenta 1,5 km, hasta el día 9 no supera los 15 kilómetros. ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Bien, mal o regular? Y pero como el 15 no da. Sí da, me he equivocado en algo. No, sí, 1,5. Es verdad. Bueno, tendría que estar 9 días corriendo. ¿Puedo calcularlo de otra manera o no? No, no me piden la suma, me piden a partir de qué día corre 15 kilómetros. Entonces yo sé que el primer término es 1,5, digo 3. La diferencia es 1,5, ¿y qué hago? Pues yo sé que a n, no sé cuánto vale n, es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Y yo sé que a n vale 15, porque tiene que correr 15 kilómetros. 15 sería 3 más n menos 1 por 1,5. Y tendría que despejar la n de ahí. ¿Cómo despejo la n? ¿Cómo? No, el 3 lo paso restando. Y el 1,5 lo paso dividiendo. Este despeje es súper divertido. Y es despeje que luego la gente no. A 9. Que el menos 1 pasa sumando. Os voy a dejar.